pudimos instalar las mesas de trabajo para hacer seguimiento a los compromisos. Y lo más importante es que la alcaldía ha venido haciendo un trabajo que era antes del paro, y casi el 80% de las solicitudes que nos hicieron son proyectos que ya venían en curso. Entonces seguimos en el compromiso de seguir trabajando por el Encano, un corregimiento muy importante del municipio de Pasto, donde está la Laguna de la Cocha, y el compromiso de la mano de la comunidad. Empezamos a trabajar ya las problemáticas generales, no individuales, entonces esto nos ha dado una ventaja, y ya pues por las necesidades que han habido básicamente en vías y se han empezado a trabajar, sino que han sido un poco lentas, ¿no? La presencia de ellos el día de hoy acá ha sido también porque la comunidad lo necesita, que no nos veamos unos como habitantes en un lado y como que la institucionalidad al otro lado, sino que es un trabajo conjuntos y que todos tenemos que aportarle al bien vivir de esta comunidad.